Muy buenos días, familia, lo hemos conseguido, se nos ha hecho un poco tarde, pero vamos a disfrutar del paseo, que os lo vamos a mostrar y vamos a comprar nuestros ricos croissants. Con el frío se nos pega la sangre. Sí, con el frío es que 7 grados hace hoy, así que nada, vamos a por los croissants. Mira. Bueno, aunque no lo creáis, hace un frío que flipas, ¿eh? 7 grados, aunque haga sol, hace frío. Aquí a la izquierda tenemos el lago de Annecy y es un paseo de unos 2 kilómetros para llegar hasta la panadería Patisserie. Pero mirad qué maravilla de sitio, la gente ya desde por la mañana haciendo deporte y todo. Esto es muy natural, ¿eh? Hace frío, pero da igual, aunque haga frío, la gente hace deporte, sale a la calle y todo. Vamos a comer unos pastelicos. Venga. De la panadería que tanto nos gusta de Annecy, Boulangerie. A ver cómo nos entendemos en Francia. Bueno, lo hemos logrado. Nos fijamos, algunas cosas son caras, pero en este caso... Lo hemos conseguido, hemos venido por los croissants, el pan y todo. Y nos han salido 7 euros, mamá. He cogido un montón de cosas. Qué maravilla. Bueno, después de haber comprado nuestras cosas y quedarnos con ganas de más, vamos a ir a desayunar a la casita y después volvemos a dar otro paseo por Annecy. Camino a la autocaravana recorriendo el pueblo. Mirar cómo es, bueno, quien no haya visto el vídeo anterior, los vuelos anteriores del año pasado, le llaman la pequeña Venecia de Francia. ¿Veis por qué? Esto es una maravilla. Aquí, mira, los niños al colegio. Mira el Logan, ahí va a ir así el Logan, ¿eh? Me flipa todas las calles en silencio, hay un montón de gente en la calle, pero nadie... No se oye ruido, es súper silenciosa la ciudad esta. Y ahora estamos un poco más a la afuera de lo que es el casco del centro. Pero me encanta, estamos viendo aquí un poco las tiendas. Hemos cogido otro camino, aquí hay agua. La Venecia de aquí de Francia, ¿eh? Bueno, familia, pues ya vamos a desayunar aquí con el rico croissant que os prometimos. No se aprecia en la imagen el olor, la textura... Pero hemos puesto pavo para hacerlo
Pero es otro nivel. Ya habéis visto cómo está el obrador ahí de la panadería. Te lo están haciendo al momento, los panes que tiene. Si os lo decimos es porque tenemos razón. Y es tan bueno. Y nada, vamos a tomarlo con un chocolatito de avena, ¿vale? que nos gusta Que nos mucho. gusta. Trae un poco de azúcar, pero bueno, pero es que está muy bueno. Más sano que y saludable que el puleva de toda la vida es. Escuchar, ¿eh? Es que no imagináis cómo puedo transmitir este momento ahora mismo. A ver, que te gustan los pasteles bien hechos. No, no, es que es. A ver. Un buen orador a Pablo le encanta. Algo bien hecho siempre está bueno, ¿eh? Y con amor. ¿Habéis visto esa pastelería? Esa panadería. ¿Qué amor trae la gente ahí? Uf, mira. Tiene su recompensa todo en esta vida. Hijo mío, deja de hablar comiendo. Bueno, familia, muchos nos preguntáis que cómo hacemos el tema de la colada, la lavadora. Pues hoy va a ser distinto porque hoy va a ser un poco aventura, ¿vale? Está a 2 kilómetros aproximadamente, 1 kilómetro 900, la lavandería de autoservicio, ¿vale? Entonces vamos a ir en bici y vamos a llevar la ropa, que ahora os la enseñaré cómo la vamos a llevar, porque esto sí que es un poco aventura. Normalmente intentamos buscar lavanderías que estén pues en gasolineras o cercanas a donde estemos para poder ir con la ropa en la típica bolsa de IKEA andando. Pero hoy no nos queremos mover con la autocaravana ni meternos en el centro porque es imposible en este pueblo. Bueno, pueblo no, ciudad, ¿vale? A ver, Pablo, a ver si aprendes a hablar. Vale, ciudad. Y vamos a ir a la aventura porque eso es lo divertido. Os voy a mostrar lo que llevamos. Bueno, aquí tenemos la ropa toda, toallas y tal, las sábanas. Y vamos a intentar llevarlo. No sé cómo, pero lo vamos a llevar. No riáis, no riáis, que esto es el mundo caravani. El mundo. Mundo A ver. caravani. Esto es el mundo caravani. A ver. Familia. Mientras que no se te caigan los calzoncillos y las bragas en el camino. Pon una lithium en tu vida. ¡Oh, qué maravilla! Pareces. No te voy a decir lo que parece. Anticlásico. Pero bueno, la gente aquí me vendrá, me verá y dirá. Bueno, da igual. Somos autocaravanistas, tío. Vamos. Vamos a poder limpiar nuestra ropa, por lo menos. Venga, vamos. Empezamos nuestra ruta hacia la lavandería, ¿vale? Esto es vida, ¿eh? Bueno, estamos llegando aquí a la super lavandería. Ya está, venga. Bien. Bueno, mientras esperábamos la colada, hemos aprovechado y nos hemos ido de compra. Un peligro, porque hemos ido a una tienda y nos hacían falta unas zapatillas de invierno y hemos aprovechado porque aquí la ropa en esta ciudad está bastante barata, ¿eh? Económicamente comparado con España, como unos 20 euros menos, ¿eh? Hemos quedado sorprendidos y hemos aprovechado y hemos hecho unas compras mientras esto tarda y tal, a esperar aquí la colada. Bien, más buenito. Es cierto, pero es más, no se portaba. Como ya hemos pasado el primer trimestre y estamos en el segundo, ya casi por el tercero, pues solo se mueve. Pero ni acidez ni nada, por eso puedo andar en bici y todo. Y bueno, adaptándome a la ropa de prima más, muy sexy, que voy yo con mis pantalones. Pero bien, esperemos que el siguiente trimestre se siga portando igual de bien la verdad. Tiene que ser grande como el padre, por eso tiene que crecer mucho, mucho, mucho. Vamos a echar la ropa. Venga, vamos. Así doblamos la ropita para llevarnos la lista al autocaravana y solo tenemos que guardarla. Chupado aquí. Así. Dejamos aquí bien. Ya va bien preparada, ¿no? Yo estoy muy activa aunque esté embarazada, ¿ves? Hago todito, todito. ¿Huele bien? Sí, bueno, nosotros tenemos jabón en casa, pero claro, tenía que ir un poco lejos. El jabón es para cuando, para cerca de la de esta y le echa un poquito de jabón. Pero bueno, por lo menos limpia, limpia están. Bueno, pues así nos vamos para la casa. ¿Qué te parece, Gordi?
Bueno. Esto es otro nivel de vida, otro nivel completamente distinto. Todo el mundo va en bicicleta, los niños, pequeñitos, todo, todo. Otro nivel de vida. Bueno, para lo que nos estáis preguntando, no es un área, ¿vale? El área está justo enfrente. Esto es un parking que el primer día cuando llegamos no había nadie, nada más que una autocaravana. Y ahora es que está lleno, lleno. Mira, como podéis ver, está todo lleno por aquí y todo lleno por allí, ¿vale? Y hoy tenemos un problema, que nos hemos quedado sin agua. Agua para ducharnos y tal. Y claro, tenemos miedo de movernos y perder el sitio. Entonces creemos que la idea va a ser aguantar hasta el final de la noche, casi poniendo 12 de la noche, cuando ya la gente está más o menos durmiendo, y tirar rápido hacia el área que está a 3 kilómetros más o menos de aquí y llenar el depósito, porque tenemos miedo de este sitio que está bastante bien. Es que es una pasada. Mira, hemos cogido un sitio que tiene un jardín aquí. Aquí tenemos una mesa de ping pong y vaya, es que mira qué bonito es esto. La montaña ahí. Aquí tenemos un jardín. Nuestras bicis las tenemos ahí como si fuera nuestro garaje, que no es nuestro garaje, pero bueno. Nada, es que este sitio está para quedarse más días. Y tenemos ese problema que tenemos que llenar el depósito y no queremos quedarnos sin parking. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero bueno, ahora sí, hora de hacer la comida. Y vamos a hacer un lo que nos va quedando, porque tenemos que ir a hacer la compra. Unos boniatos machacados con aguacate y un pollo al curry, pero con leche de coco. No sé, vamos a improvisar. Así que nada, vamos a comer. Eso sí, con un buen pan hoy. Que cuando hemos abierto la autocaravana olía pan. Y eso en España se ve poco. Por lo menos en el sur. En el norte de España sí es verdad que hay buenos panes. Pero en el sur no tenemos buenos panes. Así que, bueno, manos a la obra. Hacer de comer. Bueno, ya aquí está hecho el pollo, el aguacate con el boniato machacado. Y nada, vamos a comer. Un día más. Queremos comer. Queremos comer. Bueno, pues ya tenemos la mesa preparada y vamos a comer. Y nada más que decir hoy. Ahora dentro de un rato nos vemos, que igual vamos a hacer la compra. Bueno, vamos a ir a hacer la compra. ¿Cuántos quesos? Sí, vamos a ver cuál cogemos. Oh, ¿quieres quesos? Porque hay pocos, ¿eh? Sé lo que le gusta a Pablo es el supermercado francés. ¿Ves? Francés no, mira, enfoca ahí y enseña los supermercados de cualquier parte de Europa que no sea España. Para el desayuno mañana para gachas. Gachas, mañana no tengo croissant. No hay croissant mañana. Vamos a la pastelería. ¿Ya vas preparado con tu...? A ver, ¿cómo llevas tu compras? Estoy preparado ya. Ahora solo tengo que averiguar volver a casa. Mira los cuervos. Cuervudos. Buenas noches, familia. Al final se nos ha hecho de noche. Hemos terminado de comprar en el supermercado y resulta que esta tarde la policía nos ha dicho que en el sitio donde estábamos teníamos que irnos porque va a haber un festival. Eso es lo que yo he entendido. Vale, así que francés, inglés. Sí, pero es entendible. Justo detrás va a haber un festival. No sé qué festival va a ser, pero va a haber un festival. Y que nos podíamos quedar esta noche, pero que mañana nos teníamos que ir. Entonces, como había dicho que teníamos que cambiar las aguas y los depósitos, pues no hemos venido aquí al área. Y nada, nos hemos puesto aquí delante de las autocaravanas mal aparcado. De estranges aquí. A ver si mañana, de casualidad, alguien se va, nos toca, que va a salir y cogemos el sitio. Porque es que aquí solo hay 10 plazas.
¿vale? O menos. Eso sí, son 10. O 8. 4 y 4 y una mala aparcada ahí. Pero que de todas maneras, si no se llegaran a ir, pues también si no les molesta nos quedaríamos aquí. Aunque... pues... aunque aquí son muy raros. Hay que hablar claramente, los españoles, para esto, somos más vistos. Es decir, a mí se me pone una autocaravana delante. Es que no son franceses, y son gente de fuera. Sí, sí, no raro, son no, alemanes. Que la gente que hay es muy rara, sí. Que no le gusta. Pero bueno, el caso que estamos aquí. Que esperando a ver mañana que nos toquen la puerta para quitarnos. Que no, pues nos quedaremos aquí, preguntaremos con nuestro inglés y alemán y francés e italiano que tenemos. Traductor. Poder irnos. Por si se quedan o se van o... A ver, se está escuchando algo. Está escuchando algo. A ver, me voy a asomar. Igual están mosqueados porque estamos aquí. Claro, mosqueados. He dicho que yo les digo... ¿Sí, cuál problema? Bueno, el caso que... Volviendo al vídeo de ayer... hemos recibido un montón de fotografías, ¿vale? Y ahora viene la cuestión. Que... solo voy a subir una foto, aunque me estéis mandando 8, voy a elegir la mejor, porque si no... es que haría un vídeo de fotografía nada más. La idea es, al final de cada vídeo... poner 4, 5, 6, 7, 8 fotografías... para ir compartiendo fotos de ustedes, pero es que no habéis mandado distintas familias. Pero un montón. Y ahora, perfecto. Hay que mandar la fotografía y darle me gusta al Instagram y vamos a subir eso porque veo que ha gustado. Entonces, en el vídeo de mañana ya las empezaré a subir porque hoy ya he empezado a editar el vídeo y durante el día me habéis ido mandando fotos. Que los que no me hayáis mandado la foto, pues todavía tenéis tiempo porque... durante todos estos vídeos vamos a ir subiendo fotos porque ya nos habéis mandado tantas que vamos a ir subiéndolas, ¿no? Claro, vamos a aprovechar para mostrar la casita de los demás. Eso es, nos ha parecido buena idea y veo que a ustedes también porque nos habéis mandado un montón de fotos. Así que nada, mañana queremos conseguir seguir aquí en Annecy porque nos quedan bastantes cosas por hacer y no nos ha dado tiempo. Y nos gusta mucho. Y nos gusta estar aquí. Estamos muy tranquilos. Pero bueno, esto es a la aventura. Hoy nos ha dicho un vecino, ¿vale? Que un sitio para ir a dormir, pero claro, es que él tiene una moto. Para él, ¿sabes? Que está como a 4 kilómetros de Annecy. Para él venir aquí, ¿eh? Para él venir ahí, que es un sitio muy bonito. Es decir, al lado del río, todo césped con vacas, que ya iremos. Pero que yo no voy a estar allí viniendo 4 kilómetros. Son... Con la bici. No, y aparte sí, montaña. Hoy veces fuimos, 3 veces fuimos al centro. Sí, hoy hemos hecho kilómetros. Hoy con la tontería de ir a comprar, de ir a por el pan, de ir a hacer la colada y tal, hemos hecho pues nuestros 20 kilómetros, habríamos andado en bici hoy. Bueno, hay que hacer más. Sí, porque son 5, sí, bueno, tanto y 20 igual es mucho. Pero bueno, familia, que no nos vamos a liar más, que vamos a cenar, mirar las pintas que tenemos, ni nos hemos duchado todavía. Bueno, la pinta que hemos hecho todo el día. Y que el vídeo de hoy ha sido un poco así, distinto. Pero bueno, ese es nuestro día a día y gracias a todos por seguirnos. Entonces sería... Y iba a decir una cosa. Ah, bueno, pues dinos algo. Me iba a decir que como en la fila de Barcelona se interesaron tanto por el bebé y por Logan, que vamos a empezar a poner más cositas para que vean cómo nos encontramos con el embarazo y cómo se va portando. Sí, Logan. Porque va a ser más conocido el bebé que yo, la gente diciendo... Así que si la gente quiere le vamos a contar cómo se va portando y cómo va creciendo. Vale, pues entonces lo tendrán que dejar en los comentarios porque igual no les interesa. Vale, pues ya no me lo dirán. Así que nada, familia, buenas noches. Que descanséis. Ah, no, buenas noches. No, buenas noches para nosotros, porque para ustedes será buenos días, buenas tardes o según donde estéis. Claro, dale, según donde estéis en el mundo. Venga, así que nada. ¿Despedirte en francés? Sí, yo quiero despedirme en francés. ¿Cómo es? Pero los dos. Y venga, lo decimos, una, dos y tres. Venga. Venga. Bonne nuit. A tu tele. Au revoir. Hasta mañana.